tratará de reconocer las distintas plataformas y herramientas idóneas para lograr una comunicación efectiva y desarrollar estrategias contundentes en redes sociales de acuerdo al perfil de tu negocio. Ella es coach de Lion Business, cofundadora de la empresa Brian Display, especializada en el desarrollo de ideas web, marketing digital y publicidad. Su función principal es el desarrollo y diseño de las necesidades de marketing y publicidad. Bienvenida, Laura Rentería, a este Talent Talks. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Bueno, pues les vamos a presentar este tema que se llama Social Media Boutique, y conforme vayamos avanzando vamos a ir conociendo por qué escogió este tema tan raro, ¿verdad? Y como típico, ¿no? Buena mujer pensando luego en las compras, pero no. Ahorita vamos a ir descubriendo. Las redes sociales, ¿qué pasaría si las redes sociales fueran una persona? Y les voy a dejar este video de 5 minutitos, quizás más de uno ya lo hemos visto en alguna ocasión, que nos da como una introducción de a qué nos enfrentamos a la hora de estar trabajando con las diversas redes sociales. Bien, gracias por venir a otra sesión de redes sociales anónimas. Soportar a los usuarios no es fácil, pero aquí estamos para superar el problema. Retuiteo eso. Gracias, Twitter. Te dije que las fotos están prohibidas, Instagram. Perdón, no puedo evitarlo. Antes de comenzar, me parece oportuno recordar a todos nuestros compañeros caídos en batalla. ElRincondelVago.com Mega Upload Messenger AdultFriendFinder.com También recordemos a los que ya deberían haber caído. Lento. Aprovechando que estamos todos, quiero presentarles a alguien super cool. Presentarme a tus amigos, nadie me quiere, parezco LinkedIn. Cállate y sonríe. Demos inicio a la sesión. Te odio, papá. Disculpen, se me olvidó borrar el historial. Sí. ¿Ese no es incógnito? Sí, lo traje yo. Somos íntimos. Ahora sí, iniciemos. Yo no aguanto, mis usuarios todos se creen fotógrafos y toman fotos malísimas. ¿Quieren hacer de mí un libro de cocina o una revista de bebés gordos o una vulgar página porno? Ay, ya parezco Vimeo. Oye, lo mío no es porno, es arte erótico. ¡Ja! Si tu página es más porno que la mía. Guardemos la compostura, por favor. No, mis usuarios son lo peor. Escriben un montón de hashtags. Hashtag los gatitos son lo más. Hashtag los hashtags de gatitos son lo más. Hashtag no sé para qué sirven los hashtags. Pero está buena. Solo eso te importa, ¿no? Maldito superficial. No es cierto. Y aparte se quejan porque los tweets son muy cortos. O sea, si no pueden con la ley de los 140 caracteres, se pueden largar a Facebook. Mis usuarios son los culpables de que lo que yo conocía como numeral ahora se llame hashtag. ¡Malditos idiotas! ¡Los odio a todos! ¡Norton! Tu turno, Tinder. Yo odio a mis usuarios. No quieren tirar. Ay. Siguiente. Espera. ¿Qué? ¿Quieren tirar? Tu turno, Facebook. ¡Olis! Bueno, en realidad yo no tengo ningún problema. Bueno, quizás el único problema que tengo es que todos quieren ser mis amiguis. Ay, eres una falsa. Pero si tú eres una copia de mí, ¿para
para gente que no sabe leer. Cállate, todo en ti es mentira. Lo dice la chica de los filtros. Todos tus amigos son falsos. Dicen que van a ir a los eventos y nunca van. Te etiquetan en fotos de fiesta, que ni siquiera te han invitado. Te escriben en el chat que te quieren y luego te bloquean. Ya, ya, tranquilas, tranquilas. ¿Quieren tirar? ¡No! Yo lo único que quiero es que todos seamos amiguis. Mis usuarios solo quieren ser virales. Fue pura pendejada y aparte hay que pagarles. Yo no entiendo. ¿Aló? Siempre le pasa lo mismo. ¡Muerte a los usuarios! ¡Muerte a las computadoras! Lento. ¿A quién le dicen lento? ¡Muerte al internet! ¡Sí! Aguanten. ¿Pero quién es el internet? ¡Traidor! Yo mejor me voy. Espera, ¿quieres tirar? Hola, yo soy Andy. Y yo soy Mike. Y somos de la Incubadora Cósmica y tenemos un mensaje para ustedes. Bueno, como pudimos ver en este video, que quizás, como les comentaba al principio, algunos ya tuvieron la oportunidad de revisar, las redes sociales sí tienen una personalidad. Y es importante tomar en cuenta a la hora de decidir con qué red o que con qué redes vamos a trabajar. Pero antes de empezar a ver o de seleccionar cuál es la ideal para nuestro negocio, nuestro proyecto o nuestra marca, primero hay que entender cuáles son hoy por hoy, en un estudio que realizó HootSuite, que se llama Digital In 2018, ¿cuáles son las redes por excelencia? Las primeras seis, no les traigo todas porque efectivamente conforme vamos avanzando se van generando cada vez más redes especializadas, pero aquí se consideran sobre todo las redes en la mayoría del mundo. Si tomamos en cuenta, recuerden que China tiene muchas restricciones todavía en cuestión del uso del internet, entonces hay redes que son especiales y utilizadas solamente en ese país. Aquí no se consideran y por eso no se encuentran en este ranking. Por excelencia, Facebook es y seguirá siendo por un buen rato la red de mayor interés. Este número de usuario, este dato que les traigo, es hasta enero del 2018 y son usuarios activos. 2.167 millones de usuarios activos en esta red. ¿Qué usos le podemos dar en cuestión de negocios para promocionar nuestro negocio y para construir una marca? No les explico porque sé que la mayoría conocemos cuáles son las funciones de Facebook en la, como red social. YouTube. YouTube es la segunda red con mayor uso, con 1.500 millones de usuarios activos hasta enero. Todos estos datos son hasta enero de 2018. ¿Qué tipo de redes? Videos. ¿Y qué usos le podemos dar en la cuestión comercial o de negocios? Nos sirve como un medio para branding, sobre todo si queremos construir o generar un reconocimiento de marca a través de estos videos, que más adelante vamos a ver dentro de las tendencias qué características deben de tener estos videos. Y pues la alta viralidad que pueden tener estos videos en la red. WhatsApp se está convirtiendo en una de las redes que más ha crecido en los últimos años. No es por nada, ya ahora que Facebook la compró, vienen muchas actualizaciones en cuestión de negocios, sobre todo. Más allá de los grupos de amigos, los grupos de mamás, los grupos de papás, los grupos de alertas de vecinos, vienen más funcionalidades interesantes. Actualmente cuenta con 1.300 millones de usuarios, es una red de mensajería. Sus usos sobre todo es para promocionar negocios, en algunas ocasiones para dar este servicio a domicilio que antes utilizábamos el teléfono, para marcar, y hoy en día lo último que hacemos con el teléfono es marcar, ¿verdad? Si no, consultamos nuestras redes sociales y algunos otros medios. Y también nos permite generar construcción de marca. Instagram es el número 4, tiene actualmente 800 millones de usuarios,
¿Qué tipo de red es? Es una red social y también le están dando un giro profesional, pertenece ya también a Facebook. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Construyendo a través de sus historias posicionamiento en las marcas. ¿Qué usos le podemos dar en cuestión de negocios? Pues podemos exponer productos desde la imagen y estos videos cortos que recordemos no deben de durar más de 10 segundos para que puedan ser proyectados en esta plataforma y creación de experiencias visuales. Porque como dicen, de la vista nace el amor. Twitter actualmente cuenta con 320 millones de usuarios. Su tipo de red es un microblog, porque la intención no tanto es ni mostrar videos, ni mostrar imágenes, sino que en un determinado número de caracteres tú puedas expresar una idea, un concepto, un pensamiento, una noticia, una información. En cuestión de negocios, ¿para qué nos sirve? Sirve como atención a clientes, porque hay una manera directa y puede ser inmediata. Y como investigación de mercados, ¿quién no ha escuchado estos famosos trending topics que nos dicen qué es lo que está hoy, qué es lo que ya no está ahorita, en una hora, en media hora? Y entonces eso nos ayuda a tomar decisiones. LinkedIn, que aunque el video lo hacen de menos, actualmente es una de las redes profesionales que está creciendo más en el mundo. ¿Por qué? Porque permite a los usuarios crear interacción con otros profesionistas, ya sea homólogos o personas de alguna otra especialidad con la que puedan generar algún negocio, alguna idea. También se está convirtiendo en un medio en donde los influencers de ciertas áreas en los negocios empiezan a dar información, tips, recomendaciones. Entonces es una red que ha crecido. ¿Qué usos le podemos dar en cuestión de negocios? Pues fomenta el networking y comunicación corporativa. ¿Cuáles son estas tendencias para el 2018? Muchas quizás ya las estamos viendo en práctica. Primero, y en la conferencia pasada nos decían, ¿no? Los chatbots. Los chatbots actualmente están siendo utilizados, sobre todo nos comentaban en Facebook, y solo hay que tener mucho cuidado. Ya hemos escuchado varias situaciones en donde marcas que han utilizado chatbots no están bien programados, bien diseñados, y las respuestas automáticas debemos de prevenir que no vayan a generar algún problema después de imagen en la marca. Entonces, sí hay que tener cuidado, aunque es una herramienta que se va a utilizar mucho en este año en las redes sociales. El móvil. 8 de cada 10 usuarios utilizamos el móvil para navegar en nuestras redes sociales. Y se proyecta que para el 2021, un 86% de los usuarios lo vamos a hacer igualmente a través de un dispositivo móvil. Contenidos efímeros, historias en Instagram, historias en Snapchat, historias en Facebook, el Messenger de Facebook, están generando contenidos de menos de 24 horas que subo hoy y mañana ya no están. Eso es lo que está en tendencia. Duran menos de 24 horas y las puedo utilizar como una estrategia para a lo mejor generar expectativa o posicionar algún producto, alguna tendencia, alguna marca. La mensajería. Se dice que mandamos tan solo en el Messenger de Facebook más de 2.000 millones de mensajes diarios. Y ese solo es Facebook. Imagínense WhatsApp, que también está creciendo últimamente. Las fake news y las políticas es algo de lo que vamos a estar escuchando todo el 2018. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, incluso hoy en la mañana, quien tuvo oportunidad de ver las noticias, hablaban de que se estaba involucrando a Peña Nieto con una fake news, de que ya había pactado con ya saben quién, lo que iba a suceder en estas elecciones? Entonces, viene mucho, muy marcado esta tendencia de las fake news para el 2018. Y videos, quizás un poco contradictorio con este contenido de formatos efímeros, y aquí por eso me salté la parte de formatos largos y lo junto con el video, porque no sé si les ha tocado ver estas campañas que luego, en lugar de lanzarlas en la televisión,
las lanzan principalmente en redes sociales, en donde te sacan la lágrima completa porque te cuentan la historia, te dicen cómo lo logró, y no se diga los asiáticos, sobre todo los tailandeses, tienen un toque especial para narrarte historias de mi papi es el mejor del mundo, pero él miente. No sé si llegaron a ver ese video en donde la niña habla amores de su papá, pero el papá cuenta la historia de cómo todos los días después de dejarla a la escuela tiene una vida fatídica, ¿no? Entonces, todos estos videos de más de 90 segundos son tendencia en este año, porque están generando mayor impacto y mayores vistas en las redes sociales. Lo importante de estos videos es que tengan un buen contenido y una historia interesante. Sí, a lo mejor que nos emocione, que nos haga llorar o que nos permita sentirnos identificados. Y el ruido digital, ¿a eso qué se refiere? Pues con todas estas tendencias que estamos viendo, nuestro reto hoy en día es ¿qué vamos a hacer como marca, como empresa, como negocio para podernos posicionar en estos lugares, en estas redes que seleccionemos? Nuestro reto será buscar cuáles son estas posibilidades que tenemos dentro de este universo de las redes sociales. ¿Cuáles son entonces, en cuanto a contenido y herramientas que podemos aprovechar en las redes sociales? Primero, hay que entender que una tendencia son las entradas en los blogs. Contamos ya con herramientas gratuitas como el Blogger, el Blogspot, pero también hay WordPress que tiene contenido de paga, que puedes generar un buen blog con un buen contenido, con una buena programación y un buen diseño. Tenemos también la generación de mucha infografía. Nos estamos convirtiendo en usuarios visuales 100%. Entonces, los textos ya casi no nos llaman la atención. Mientras más imágenes, más códigos, más iconos veamos, más atención ponemos. Mientras tengamos los datos más importantes, nos enfocamos más. Entonces, una herramienta gratuita en la red para generar infografías es PictoChart. Pero también podemos hacer infografías desde un PowerPoint, desde un Keynote, para quienes utilizamos las plataformas de Mac. No es, no son todo, del todo gratis estas infografías, hay que comprar algunos templates, pero también son muy útiles en cuestión de negocio. Videos. Para crear videos, YouTube ya no solo es para verlos. Lanzó una nueva aplicación, una herramienta que puedes utilizar desde tu dispositivo móvil para crear historias y subirlas en automática a la red. Y te va guiando, si no eres experto en cuestiones de cine o en cuestiones de imagen, te va guiando para que puedas generar un contenido de alta calidad. Slideshare, todas las presentaciones, Facebook está tendiendo mucho a ya no nada más generar videos, sino a generarte imágenes a manera de presentación para crear una campaña y puedas penetrar con mayor posibilidad a tus usuarios. Instagram lo hace también, y el propio Slideshare, que es por excelencia hoy una de las redes que más presentaciones comparte, de todo tipo te puedes encontrar. Imágenes de producto. Debemos de tener mucho cuidado porque hay repositorios de imágenes gratuitos y hay repositorios de imágenes con costo, pero sobre todo si no podemos crear de inicio, al momento de generar nuestra marca o negocio, nuestras propias imágenes, porque no somos ni los mejores fotógrafos, y les decía que hoy en día la parte visual es la más importante, pues hay que tener nada más cuidado. Si la vamos a bajar de Google, que no estemos violando los derechos de autor. Siempre hay el mismo motor de búsqueda de Google te permite seleccionar imágenes que puedas utilizar y reproducir y modificar sin causar ningún problema para tu marca, porque entonces si no lo hacemos así o no la compramos, nos metemos en un problema mayor. Diseño. Hay hoy en día herramientas de diseño muy sencillas que te llevan de la mano, gratuita como Canvas. Algunas de sus imágenes ya vienen con los tamaños predeterminados para las diferentes redes sociales, para una portada en Facebook,
para una, un post en Instagram, para una portada en Twitter, y ya no tienes que tú buscar las medidas y ajustarlas, sino automáticamente se ajustan, ya traen distintos tipos de letras, imágenes con libres de derechos, y tienen alguna parte en donde tú puedes pagar, es en dólares, si la necesidad de tu negocio, de tu empresa, es invertir en este tipo de servicios. Y Spark es una aplicación de Adobe que tiene la misma intención que el Canvas, generar contenidos para tus redes sociales en las distintas plataformas, solo que aquí esta sí es completamente de paga. Si tienes la membresía de la suite de Adobe, puedes utilizarla de manera gratuita, si no, hay que pagar. Sobre todo estas plataformas de Adobe se manejan a un año, las membresías, y tienes acceso a mucha información y a muchas imágenes que puedes utilizar. Es importante que cuando nosotros, sobre todo si usamos, por ejemplo, Twitter, o si en nuestro Facebook queremos generar alguna liga, que acortemos estas ligas, que no te aparezca el www.blablabla y casi tres renglones, sino hay herramientas como Bitly que te ayudan a acortarlo y que entonces sea más fácil para tus usuarios acceder a esa liga y te va a llevar de igual manera a donde tienes el contenido. Juegos. Hoy en día no existe todavía plataformas libres en donde tú puedas, como Canvas, por ejemplo, utilizar, crear tu diseño, descargarlo y subirlo a tus redes. Pero ahí sí necesitas de la ayuda de un diseñador para crear juegos e interacciones en las redes sociales. No saben la cantidad de impactos que generas a través de estas herramientas. Es una muy buena oportunidad porque los usuarios están buscando a ver qué reto me pone, qué desafío, qué me pregunta, pero siempre los juegos deben ir acompañados de una recompensa, a lo mejor hasta el mismo reconocimiento, porque no siempre como marcas que iniciamos vamos a tener un presupuesto pues para regalar producto o para regalar beneficios, sino hay que ver cómo vamos a interactuar a través de estos juegos. Realidad aumentada, se los decían en la conferencia pasada, ¿no? Hoy en día es un hecho y es una necesidad. Muchas empresas ya están utilizando en sus redes sociales la realidad aumentada, en donde tú a través de tu dispositivo móvil conectas la cámara y puedes ver en tiempo real cosas que no están aquí. No sé si hayan visto la aplicación de Lego, para los que son fanáticos de Lego. Tú puedes panear con tu cámara y te detecta a través de la realidad aumentada y te pueden aparecer dragones, te pueden aparecer juegos construidos por Lego. Emojis. ¿Quiénes no hemos utilizado emojis para comunicarnos? Se dice que va a ser todo un tema porque es probable que se convierta en uno de los lenguajes digitales más utilizados. Ya no solo hay películas, hay productos, hay personajes, el chocolatito que todo mundo quiere tener, que todo mundo envía. Por ejemplo, iPhone en sus últimas versiones crearon ya emojis con la detección del rostro, en donde tú puedes no solo crear el emoji, sino hablar a través del emoji. Entonces, los emojis van a ser y seguirán siendo utilizados por todo este año, por lo menos. Y, como les decía al principio, podemos utilizar también algunas herramientas muy comunes, como son desarrolladores de presentación, pero obviamente con una cierta profesionalidad, ¿no? No podemos nada más al nivel de que descargo una plantilla y le agrego, sino tenemos que también saber usarlo quizás a un nivel experto para que tenga la misma calidad y competencia a lo mejor que un Canvas o que un Spark, para que pueda hacer el mismo rendimiento en mis redes. ¿Por qué entonces llamar a esta charla Social Media Boutique? En primer lugar, porque viene de la palabra, es francesa la palabra boutique, que significa tienda. Es algo pequeño, es especializado y está de moda. Y luego, ¿qué es un social media o las redes sociales o las plataformas sociales? Son plataformas de comunicación online
Y sobre todo, están creadas por usuarios. En el caso de las empresas, nos convertimos en usuarios que creemos que queremos pregnar o impactar a través de una marca. Y el social media boutique lo construimos porque queremos generar, primero, estar en lugares especializados, que son las redes a las que vamos a aparecer. Queremos posicionar y vender nuestra marca. Y sobre todo, queremos estar online. ¿Qué recomendaciones les voy a dar ya casi para finalizar? Primero, si yo estoy pensando, ¿qué redes puedo utilizar? Ya vimos, las redes pueden ser las que queramos, siempre y cuando estén correctamente dirigidas al público al que quiero que mi marca llegue. ¿No tengo que estar en todas? No. No me debo de casar tampoco con una sola. Si yo veo que mi necesidad es muy visual, pues puedo utilizar todas aquellas que tienen como principal objetivo los medios visuales. Si yo veo que mi necesidad es más de enviar mensajes, pues yo veo cuáles son aquellas en donde el contenido escrito es el que tiene mayor relevancia. Hay que crear vínculos y aprovechar la retroalimentación. No nada más es estar ahí y que el usuario me dé like o que el usuario me dé follow o que le encante al usuario lo que estoy haciendo. Recordemos que las redes sociales son 24/7 y si me preguntan algo, tengo que estar ahí. Si se quejan de algo, tengo que estar ahí. Si no me parece lo que dicen, tengo que estar ahí y debo de ser muy educado. Y no tratar al usuario, aunque me desespere muchas veces, debo de tratarlo con educación y saber manejar la situación para evitar entonces después un problema mayor en mi marca. No hay que saturar a nuestra audiencia, no debemos de publicar 5 o 6 veces al día, hay que saber qué días son los estelares y a qué horas. No hay que crear una red personal, es la red para mi negocio, no es lo que a mí me gusta, es lo que le gusta a mi audiencia. Evitar caer en provocaciones, los trolls son muy comunes y son muy desesperantes. Entonces hay que dejarlos donde están y que hablen lo que tengan que hablar. Hay que completar nuestro perfil al 100%, no nada más ponerle el nombre de mi marca y de ahí ya no le puse nada más. Hay que crear todo el perfil como si fuera nuestro propio perfil. Hay que tener facilidad de compartir el contenido. Si creamos contenido muy complicado de compartir, el usuario no va a llegar a ese contenido. Entonces, mientras más fácil le demos ese acceso al contenido, más lo va a compartir. Y hay que revisar nuestra ortografía, ¿no? Y si hay errores, hay que borrarlos, no importa. Porque quizás podemos tener errores de dedo, no somos robots, somos humanos. Pero sí hay que ser muy cuidadosos y no todo el tiempo vamos a tener un editor de estilo. Entonces hay que cuidar lo que subimos. Y hay que recordar, lo que pasa en Las Vegas se queda en las redes sociales o en donde estemos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pues muchas gracias por su atención. Yo soy Lau Rentería y fue un gusto estar con ustedes.